Bueno, señores, comenzó el debate por un aumento general de salario. Y el debate comenzó, cosa rara esta, comenzó con una iniciativa del sector empresarial que llamó a los miembros del CONE a que aumenten de manera voluntaria el salario. Y esto provocó que el ministro de Trabajo convocara a los diversos sectores que tienen que ver con la discusión del aumento salarial para que se sienten a hablar de un aumento salarial. Pero esta vez, el aumento salarial no debe ser un aumento de conversar sobre lo que es el mínimo, el salario mínimo, sino que se debe hablar de un aumento general de salario. Porque muchas veces se habla de un aumento del sueldo mínimo, pero no se habla de aumentar el sueldo a los que ganan más. Solo quieren un aumento, ¿para quién? Para los salarios mínimos. Y esto es lo que está ahora en debate. Hay quienes plantean que se debe hacer un aumento general de salario, un aumento general de salario. No un parche, sino un aumento general, o sea, que a todos los salarios se le aumente 1%. El aumento salarial debe ser general. Eso plantean algunos que están viendo la justificación en esto por la inflación. Pero cuidadito, cuidadito, si por aumentar el salario causamos un malestar, causamos un malestar a las empresas, que ya están en problema fruto de las alzas que se han experimentado en diferentes rubros y materia prima, porque ese es un problema que hay, señores. La materia prima se ha disparado y esto ha hecho que muchas de las empresas pues tengan que hacer grandes, grandes inversiones y esto pues está afectando el desempeño y las ganancias que tienen esas empresas. Ya el ministro de Trabajo convocó a los diversos sectores para conocer una propuesta de aumento de salario. Pero ¿cuál es el alcance que tiene
una convocatoria de el Ministerio de Trabajo para que se conozca el aumento de salario. ¿A dónde es que está el problema? En que el ministro de Trabajo puede convocar para reunir y discutir el salario, pero solo tiene potestad para discutir sobre el salario mínimo. Y ha convocado una reunión de trabajo para el día 30 de agosto. Mediante una carta que dirigió a Pedro Brache, presidente del CONE, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo que tal como señala el comunicado del CONE, publicado recientemente, la inflación mundial post pandemia ha reducido la capacidad adquisitiva de los trabajadores en todo el mundo. Indica que es por esto que el gobierno de Luis Abinader ha tomado medidas importantes para revertir este impacto de la crisis global, como es el ajuste de la política monetaria, la aprobación de incentivos a los sectores productivos y la ampliación de los programas sociales. Pero esto de convocar para el aumento del salario ha causado muchos comentarios y muchas opiniones y muchas advertencias. Vamos a ver qué dice Franklin Romero. Franklin Romero es senador y es el vocero en el Senado del PRM. Y Franklin Romero, pues, se está refiriendo a esto del aumento salarial que se está planteando. Y aquí tenemos el video que nos envía nuestro destacado camarógrafo allá en el Congreso, Luigi, que siempre está pendiente de todos estos temas. ¿Usted considera, vocero, que este aumento que harían los empresarios debe ser bien consensuado, tomando en cuenta las oportunidades que el gobierno de Luis Abinader le ha dado, las facilidades para que ellos no puedan quebrar en momentos de crisis? Debe ser bien consensuado porque recordemos que no todas las empresas son iguales. Tenemos las pymes que si hay un aumento salarial que desvirtúe realmente la posibilidad de ellos, que no va a haber un balance real. Lo que sí tenemos que sentarnos en la mesa, que ya es lo más importante, buscar el diálogo. Esto tiene que ver con lo que es la canasta familiar, como les digo. No solamente aumentar el salario, también hay que lograr bajar los productos de primera necesidad, porque los aumentos salariales tienen unos pros, pero también tienen unas consecuencias. ¿Usted está de acuerdo con el 10% o un mayor porcentaje? Bueno, entendemos nosotros que de acuerdo a la canasta familiar debe haber un porcentaje más alto del aumento salarial. En su momento el gobierno lo está haciendo a través, inclusive podemos ver ahora los subsidios que está sometiendo el gobierno, y entendemos nosotros que si el sector público tiene un salario muy bajo y debemos empezar por ahí. Y el presidente Abinader lo ha hecho ya, tratando de aumentar el salario a las personas más necesitadas y que tienen el salario, a la redundancia, mucho más bajo. Bueno, esperemos, señores, porque de acuerdo con que hay que aumentar, están todos los sectores. Ahora, el asunto es establecer el monto y establecer si se hace un aumento general de salarios, como están planteando algunos, que no sea solo un aumento para el mínimo, sino que se haga un aumento general de salario. Y ojalá que este aumento no llegue y se lo trague la inflación. Porque ¿qué pasa? Cuando aumentan los salarios, entonces aumentan los productos. Y el aumento se quedó sin efecto prácticamente. Hay que aumentar los salarios, pero también hay que combatir la especulación. Y hay que combatir el relajo que hay en este país con muchos rubros. Eso es lo que se espera, que se combata todo, pero absolutamente todo lo que tiene que ver con
el precio de los productos de consumo básico. Que no sigan las cosas como están, porque parece que aquí los comerciantes están sueltos en banda y hacen lo que ellos quieran.